periodista de Venezuela también se pronuncia una vez más, como ya lo hemos hecho, con relación a la crisis, la llamada crisis fronteriza con Colombia, que está en su desarrollo como consecuencia aparente, como consecuencia aparente de las decisiones del gobierno bolivariano de defender sus fronteras, de hacer valer su soberanía, la soberanía del Estado venezolano sobre todo nuestro territorio, para defender a nuestro pueblo frente a las consecuencias nefastas de la presencia paramilitar y de las acciones del contrabando y del bachaqueo. Pero es importante nosotros que todo nuestro pueblo esté consciente de las causas verdaderas de esta situación de crisis, de esta situación de tensión en la frontera. Las causas verdaderas están en que en Colombia sigue dominando, existe un Estado narcoparamilitar, es decir, las mafias narcoparamilitares han ascendido al poder en Colombia. Y eso ha producido que se prolongue y se profundice el conflicto social, político y armado que existe en Colombia, con las consecuencias de desplazados. Ahí se dice que existen unos 9 millones de hombres y mujeres desplazados en Colombia como consecuencia de la violencia y de la miseria. Y Venezuela es receptor de una buena parte de esos desplazados. Pero también, además de los desplazados como consecuencia de la situación de conflicto social, político y armado en Colombia, también está el desplazamiento de las fuerzas paramilitares que se entronizan en nuestro territorio. Que en ocasiones ha habido desplazamiento espontáneo de grupos de delincuentes que actúan como paramilitares en Colombia, pero también ha habido desplazamiento de fuerzas paramilitares como parte de un plan político contra el proceso bolivariano. Y entonces está esta situación donde el gobierno colombiano no toma las medidas que debería tomar para frenar o desmontar, mejor dicho, los dispositivos que hacen posible el estímulo al contrabando, contrabando de extracción de Venezuela hacia Colombia, y los dispositivos legales y pseudo legales que en la frontera, en Cúcuta, estimulan también la manipulación cambiaria, haciéndole daño a la economía venezolana, estimulando actuaciones delictivas contra nuestro pueblo y contra nuestra economía. Por eso el Partido Comunista de Venezuela reafirma su apoyo a las decisiones del gobierno venezolano. Incluso hemos dicho, además de apoyarlas, hemos dicho que debieron haberse hecho antes, porque nosotros habíamos denunciado estas situaciones desde hace años. Incluso debemos decirlo que el partido, una comisión de nuestro buró político, llegó a entrevistarse con el gobernador Ronald Blanco La Cruz durante su gestión, planteándole la gravedad de la presencia paramilitar colombiana en Táchira, los nucleamientos, la existencia de enclaves paramilitares y de mercenarios colombianos en Táchira, pero que estaban desplazándose, como efectivamente se han desplazado, hacia todo el territorio venezolano. Entonces, debió haberse hecho antes, pero se está haciendo. No es suficiente, es verdad. Esas acciones que son necesarias, que cualquier gobierno de un país que se respete haría, no son suficientes para desmontar la situación de dificultades económicas que vive nuestro país y las familias del pueblo venezolano. No lo son, pero son necesarias hacerlas. Es urgente, era urgente hacerlo y lo están haciendo y tienen el apoyo de nuestro partido. Pero es necesario, como ya lo hemos planteado, también adoptar un conjunto de políticas que vayan a las causas estructurales del problema económico en Venezuela. Insistimos en ello, la necesidad de una reorientación en política económica para desmontar el modelo rentista dependiente parasitario, para desmontar el poder de los monopolios transnacionales y nacionales que están haciéndole daño a la economía, que están conspirando contra la
contra el pueblo venezolano y contra este proceso bolivariano. Entonces, medidas como, por ejemplo, un plan estratégico de desarrollo de las fuerzas productivas con participación protagónica de la clase obrera, como, por ejemplo, establecer modelos de gestión colectivos democráticos en las entidades de trabajo en manos del Estado venezolano. Empresas nacionalizadas, rescatadas, creadas por el gobierno venezolano, deben ser empresas con altos niveles de rentabilidad, de productividad y respetando, por supuesto, los derechos laborales. Y para ello planteamos nuevamente la necesidad de establecer modelos de gestión bajo control obrero y social en las entidades de trabajo en manos del Estado venezolano, en manos del gobierno venezolano. Igualmente hemos insistido en la necesidad de la centralidad de las importaciones por parte del Estado venezolano, la nacionalización del comercio exterior, entre otras medidas que vayan al fondo, a las causas del problema, para construir un modelo económico productivo, con soberanía, con niveles de equidad en Venezuela, para ir desmontando las causas estructurales de la situación.